Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya, y es tarde. Pues aquí sigo en mi León, Guanajuato, muy a gusto, muy tranquilo. Ayer no hice nada, todo vino Luis Carlos, mi hermano, que ya está muy recuperado, bendito sea Dios, y Monse, mi cuñada. Aquí nos estuvimos en mi casa y que, pues, estaba muy feo el día, pero miren, ahorita ya miren qué bien está el día, miren, vean ustedes, ahí está, vean, está muy bonito el día, muy soleado, muy bien, ahí sí que bueno. Oigan, pues ya faltan nada más que 4 días para Navidad. El viernes es la Nochebuena, ya todo mundo seguramente están ahí en sus casas haciendo el bacalao, los romeritos, el pavo. A mí lo único que me gusta es el bacalao, me gusta. Bueno, los romeritos también me gustan, sí, porque me digo que no sé, también. Pero el bacalao, bueno, tengo una prima, Almendra, que me mandó de Guadalajara, Almendra Morquecho, que su prima hace este bacalao, que es una maravilla. Y entonces ahí los tengo ya, yo me los traje para acá para llevármelos a cenar. Voy a cenar en, voy a pasar el fin, el Navidad y el fin de año en San Miguel de Allende. Ahí lo voy a pasar con mi familia y pues muy, muy tranquilos, muy, muy bien, la verdad, porque pues son días, ya no estamos, están las cosas muy feas donde quiera todavía, así es que hay que cuidarnos todos, no sé. Bueno, pues ayer me dieron una triste noticia, porque fíjense que un amigo, porque la verdad que sí es, no éramos íntimos, pero sí cuando venía a México, él vive en España, Carlos Marín del Il Divo, este grupo maravilloso del Il Divo, bueno, pues falleció, fíjense, a los 53 años, él en diciembre, el 9 de diciembre le dio COVID y estaba en un hospital en Inglaterra, en Londres, y ahí le dio, y luego lo intubaron, y mal, así, y ayer falleció. Joven, galán, era un tipazo. Cuando venía aquí a México me hablaba y nos íbamos a cenar o lo que sea, nos veíamos, andaba por aquí noviando con una amiga. Ya está. Ay, Dios mío, 53 años y ya se nos fue. Bueno, a mí me dio mucha tristeza porque, pues todo lo de 53 años todavía le faltan mucho, ¿no? La verdad. Pero bueno, ya, descansa en paz, Carlos Marín de Il Divo. Español, de origen español. Paz, descanse. Pues así está la vida, ¿no? Aquí tengo yo también a 2 primos bastante delicados todavía, también intubados y todo, Dios mío, mételos en cargo. Oye, bueno, no tengo muchas noticias que darles porque como no veo, no veo la tele ni nada, sí, me enteré que Kalimba ganó de La Máscara, pues qué bueno, Kalimba es un tipazo, me cae muy bien. Qué bueno. Y además no tengo pues nada que platicarles ni nada, pero tengo muchos saluditos que les dije. De Silvia Reyes de Dallas, Texas, saludos, Silvia. A Pilar Sota Ontiveros de Guadalajara. Pilar Sota ya nos escribe más seguido, Carmen Montoya y Araceli Fernández de Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Eunice Muñoz, muchas gracias. Evangemina Arce, de Oaxaca. Ay, tan bonito Oaxaca, tan rico que se come en Oaxaca, la verdad. Híjole, que me sonó la boca. Marbella Ramos, gracias. Olga Posadas. Claudia Silver, de Miami. Saludos de Miami. Oigan, dicen que también en Miami está ahorita ya, está medio mal. Las cosas igual que Nueva York, que el COVID está muy, muy fuerte otra vez, no sé. Rocío Huerta de Lomas de Comanjilla, Lomas de Comanjilla, está aquí cerquita. Comanjilla es un balneario que era de un gran amigo, Harold Gabriel, que fue presidente de aquí de León, y su esposa Julia,
muy bonito ese balneario de Comanjilla. Hace años que no voy, pero antes del balneario hicieron un fraccionamiento que se llama Lomas de Comanjilla. Pues ahí está Rocío Huerta, muchas gracias. Sabi Severdimi. Ay, qué tal, no, si me ando, pero bueno. Maruja Belflor, muchas gracias. Yadi Montes de Las Vegas, Las Vegas. ¿Cómo están Las Vegas? Yo una vez he ido a Las Vegas, nada más. Porque pues no me gusta la jugada, pero bueno, se me mueve el, ya sabes, se me mueve el teléfono porque estoy aquí con la mano. No me traje mi aparato de allá de México donde...